Ok, bro, mira, aquí te hice un dibujo. Esta es la casa y esta es, aquí es la parte de enfrente, aquí es donde entras y este es el baño, lavabo, inodoro y regadera. Este es el tubo del drenaje que corre por abajo del piso. Corre así, lavabo, luego agarra la taza del baño. Y luego la regadera y continúa para afuera de la casa por el pasillo de esta manera y de aquí se va para el registro de enfrente. Aquí el problema que tienen es que a la salida del drenaje, a la salida de la casa, en esta parte está quebrado. Este codo que está aquí está quebrado y por eso se está tapando bien seguido. Entonces lo que hay que hacer es hacer un hoyo en la parte del piso donde está el pasillo, porque todo esto tiene piso. Un hoyo así en la parte del piso para llegar a este codo y repararlo. Ok, bro, aquí estoy ya. Ya descubrí la tubería dañada. Aquí quiero mostrarte cómo la raíz abraza completamente el tubo y se mete dentro del tubo y es lo que ocasiona que se estuviera empezando a tapar más seguido que antes. Pues ahorita lo que vamos a hacer va a ser cortar y reparar. Aquí ya corté el codo y lo que quiero que vean es cómo está completamente obstruido por raíces casi en su totalidad. Este tubo ya nada más tenía como un 10% de su capacidad. Y por este lado también. Y la raíz lo abrazó completamente. No creo que la raíz lo haya fracturado. Yo pienso que el tubo se fracturó y la raíz aprovechó para meterse. Listo. Ya quedó la reparación. Aquí, pues, ya está más que claro, ¿no? Se quitó este codo dañado lleno de raíces. Y se puso uno nuevo. Nada más ahorita falta la limpieza. Y terminamos. Ok, amigos. Y aprovechando este espacio, los voy a invitar a que dejen su pulgar arriba, a que se suscriban y activen la campanita, ya que solo el 1.8% de los usuarios que miran mis videos están suscritos al canal, amigos. Entonces, con su suscripción me apoyarían mucho para seguir creando contenido. Sin más que agregar, saludos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.